Veo que llegan cosas de Amazon casi todos los días y mi pobre papá no sabe nada. Tendrás que contárselo. Ya sé. ¡Ajá, Kyle! Veamos si intentas robarme los auriculares ahora. ¿Qué? Solo te digo que si quieres robarle a alguien, deberías buscar otra víctima. Nadie quiere nada de tus cosas, gorda puta. ¡Oh, gorda puta, no! Pues sucede que esta gorda puta ahora tiene inseguridad, Kyle. Y entonces estoy protegido de todos los judíos codiciosos hasta que se extingan. La población judía no está en extinción, culón. Está creciendo. ¿Qué? ¿Hola? Habla Marcus de inseguridad. ¿Está todo bien? No, no, falsa alarma. Escuché una información perturbadora y activó mi inseguridad. Bien, ¿podría darme su frase de seguridad? Sí, es, te gustan las tetas. ¿Me gustan las tetas? No, te gustan las tetas. Te gustan las tetas todo junto. ¿Cómo sabe usted eso? Mi contraseña es te gustan las tetas. Oh, entendí. Muy gracioso. Sí, es graciosísimo. ¿Podría apagar ya mi inseguridad, por claro, favor? Claro, listo. Bien. En fin, Kyle, será mejor que... ¿Kyle? ¡Demonios! ¡Odio este maldito pueblo! Todos los días las cosas se ponen cada vez más raras y ya estoy harto de esto. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? Habla Brian, seguridad. ¿Está todo bien? ¡No! ¡Mi auto! ¡Hicieron explotar mi auto! Enviaré ayuda. La policía va en camino con mantas y chocolate caliente. ¡Vuelven a buscarme! ¡Haga algo! Aguarde un segundo, señor. Está entrando otra emergencia. Habla Brian de inseguridad. ¿Está todo bien? Sí, no, otra vez falsa alarma. Una gorda me preguntó si a mi papá le gusta la colonia. ¿Qué demonios ocurre aquí afuera? ¡Mantente al margen, Gerald! ¡Algunos sí nos preocupamos por nuestras esposas! ¿Qué? ¡Ni siquiera tienes esposa, Jimbo! ¡Que alguien me atienda! ¡Necesito ayuda ahora! Señor, la ayuda va en camino. ¡Tranquilo! ¡Aguarde! ¿Habla Martín de inseguridad? Sí, estoy pensando que la casa de Gerald es más linda que la mía. Hola, habla Martín de inseguridad... ¡Al demonio! ¡Me cansé de ustedes! Cuando los contraté pensé que tendría al FBI protegiéndome el culo. ¡Ustedes los telefonistas son una bola de tarados! ¿Hola? Habla Miguel de inseguridad. ¿Está todo bien? ¡Hola!